La reivindicación que ponemos sobre la mesa es ese uso social que creo que es una obligación de toda administración pública, que en los momentos de crisis que estamos viviendo, la administración pública, una empresa pública como la Almoraima, con 14.500 hectáreas, debe dar ejemplo a lo que es la inversión privada, la empresa privada, diciendo, ponemos sobre la mesa la generación de empleo como el objetivo básico y fundamental. Y el Ayuntamiento de Castellar, lo que hemos hecho desde hace año y medio es reivindicar este cambio de gestión en la Almoraima. Ay, aquí. Los recortes del PP a la altura de la nuez. Los recortes del PP a la altura de la nuez. Sí, parece claro que hace falta que la finca pase una gestión directamente competencia de la Junta de Andalucía, habida cuenta que el Gobierno central lleva años recibiendo la petición expresa de nuestro grupo parlamentario de un plan específico para que esta finca de toda la riqueza y de todo el potencial de creación de empleo que puede dar, y no ha sido en ningún caso receptivo a esa petición. ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! ¡Contra el paro! El Gobierno andaluz no puede estar todos los días echando balones afuera y diciendo tonterías, estupideces. Hace falta que el Banco de Tierra se ponga en marcha. Y que en ese banco de tierra estén todas las tierras públicas, estatales y autonómicas. Y lo que no vale es que el gobierno andaluz quiera vender las 40.000 hectáreas. Lo que hace falta es un banco de tierra con fondos, con garantía, que todas las tierras pasen públicas ahí y al mismo tiempo ir adquiriendo todas las tierras. Y esas tierras pasen a manos de cooperativas o a manos de proyectos municipales, como en este caso el ayuntamiento, que plantea un proyecto interesante. ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! Como nos han dicho que no, le hemos pedido que nos den la posibilidad al ayuntamiento, a través de la creación de cooperativas, de explotar parte de los terrenos, que no estamos pidiendo de 14.500 hectáreas, hemos pedido 300, tampoco es que creo que sea nada descabellado, y que nos dé la oportunidad al ayuntamiento de generar empleo. También nos han dicho que no. Así que ante esta actitud de cerrazón, de absoluto, pues bueno, planteamientos que no terminamos de entender, no nos ha dado otra opción que la movilización. Y la movilización, pues aquí tenemos, es una movilización que está respaldada por los movimientos sociales. Que ya ha redactado la proposición no de ley que se va a presentar en el Parlamento para que pase de una vez por todas a ser gestionada esta finca al pueblo andaluz. Ya está bien que se gestione desde Madrid nuestra riqueza. Nuestra riqueza tiene que ser gestionada por el propio pueblo. Y para eso hace falta la movilización. Estamos cansados de pedir, estamos cansados de mandar escritos, estamos cansados de reuniones, estamos cansados de ruedas de prensa, pero la situación de Andalucía requiere ese esfuerzo por todo. Porque el paro aumenta, 35% de paro, en el medio rural llega hasta un 50% de paro, la gente lo está pasando mal. Incluso estamos volviendo a tiempos atrás, a la caza furtiva, a los espárragos, las taganinas, a las colas en los servicios sociales del ayuntamiento, de la Cruz Roja, de Cáritas, de la iglesia, y hace falta dar un golpe fuerte en la mesa. Este pueblo no puede seguir soportando la situación que se encuentra. Creemos que es necesario que las tierras, que no son de nadie, porque la tierra no la ha fabricado nadie, la tierra no es un coche, ni una lavadora, ni un televisor, ni una plancha, la tierra es un don de la naturaleza. O un don de Dios para los creyentes, y tiene que estar al servicio de las personas, del ser humano. Pero esta finca podía generar riqueza, sobre todo para toda la comarca. Cada hoja de estos árboles, cada corteza de sus troncos, llevan el sudor y el sufrimiento de todos nuestros padres y nuestros abuelos.